Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí estoy en un nuevo vídeo. Como está bien título, lo prometido es deuda, y como le disteis muchos likes a esta camiseta, la review de esta camiseta de Liverpool, que por cierto tenéis por aquí, hoy traemos al canal la segunda equipación, esta equipación azulita, que a mí ya sabéis que personalmente no me convence, ya lo dije en otro vídeo, pero aún así, bueno, me la han mandado mis amigos de Kakagol, que os dejo por aquí el Instagram. Ya sabéis que en la descripción vais a tener el link a la página y el link a esta camiseta en concreto, por si queréis comprarla. Ya sabéis que suelen costar unos 20 euros, es versión jugador, se nota un montón que es versión jugador, además es brutal lo bien que está hecha. En cuanto a diseño, a mí no me convence, pero cuanto a estar hecha es brutal, al igual que esta está muy muy bien hecha. Y bueno, pues si no fiáis de la página, ya sabéis que a lo largo del vídeo va a haber diferentes tarjetitas también en la descripción, con diferentes vídeos de reviews que hemos hecho a las camisetas que me han mandado Kakagol. Entonces, bueno, pues los podéis ver para aseguraros de que la página está bastante bien. El envío, ya sabéis que es totalmente gratuito, de 2 a 5 semanas aproximadamente. A mí me tardaron 15 días, pero bueno, si tenéis alguna duda del envío, si llega a vuestro país o no, lo podéis preguntar a la página, como digo, el Instagram, os lo habré dejado por aquí, por ahí les podéis contactar. Una última cosilla, ya empezamos con la review. Siempre me gusta dejarte una pregunta, pues en este caso estamos hablando de Liverpool y te quiero preguntar: ¿quién es el máximo goleador histórico de la historia del Liverpool? Contando Champions, Copa de Europa, Premier League, obviamente de la Premier League, Ficapto. ¿Quién es el máximo goleador? Me lo dejas en los comentarios. Si eres sin más, empezamos. Lo primero que vamos a empezar, como siempre, es con el material. Como os he dicho, un material de camiseta de versión jugador, un material elástico que se dobla bien, que se adapta bien al cuerpo por si queréis jugar con ella. Es una talla M, ¿vale? Para muchos que me lo preguntáis y ya estoy viendo en los recursos, y la verdad es que queda bastante bien, queda apretadita al cuerpo. Siempre os digo que son mejores las player version, es verdad que son un poquito más caras y más siendo de Nike, pero de verdad que está muy muy bien hecha, y al igual que esta trae el nuevo diseño que utiliza Nike para hacer las player version con estas ondas aquí. Es verdad que se ve mejor en la roja de Liverpool, pero bueno, también los puntitos a lo largo de la camiseta, y está muy muy bien. Me la he comprado sin nombre y sin número, ¿vale? Porque no sé, como que no me termina de convencer ninguno, y ahora nos metemos ya a analizar la parte estética, y esto es lo que digo, a mí no me termina de convencer, porque meten este patrón así abstracto en azul turquesa, verde, no sé muy bien cómo describirlo, y a mí se me hace un poco raro. Mola porque es una camiseta extravagante, y siempre mola tener una camiseta extravagante que llama la atención en el armario, porque destaca, si te la pones te van a mirar, y es para eso, para llamar un poco la atención. Pero a mí personalmente se me queda un poco demasiado, ¿sabes? Pero bueno, aún así, como digo, es una camiseta que te puedes comprar perfectamente para hacer un poco el tonto, y que está bastante bien. Encima, si apoyas al Liverpool, pues encima está bastante bien. Como digo, azul turquesa ha sido el color principal. Tenemos el color secundario, este negro, en pretinas y en cuello. El cuello es un cuello redondo, es distinto al que vemos en la primera camiseta. A mí me gustaba más este, y no me termina de gustar cómo quedan las pretinas en negro. Pero bueno, creo que es coherente con el Nike en negro, con la publicidad en negro, escudo tal, los costados también en negro. O sea, es coherente que todo sea en negro y no queda del todo mal. Igual en blanco hubiese quedado mejor, pero bueno, así, buen trabajo el que ha hecho Nike. Ahora nos metemos ya con el trabajo de Kakagol, porque nos vamos a centrar en el escudo y en cómo está hecho. Al igual que en esta camiseta roja que llevo puesta, es un escudo así hecho como en lona, está muy muy bien, da la sensación de que es un acabado muy profesional, y la verdad es que a mí me flipa, me encanta. También encontramos el parchito de campeón del mundialito de 2019, parche que va pegado y sin más. Y luego el Nike también, en esta goma, que mola un montón, que Nike a partir de esta temporada ha empezado a hacerlo, creo. O sea, yo por lo menos no había visto ninguna camiseta hecha así. Nos metemos ya con la publicidad de Standard Chartered, nunca sé pronunciarlo, seguro en comentarios otro día me dejasteis que lo he dicho mal, pero bueno, esto es una pegatina sin más y tampoco tiene mucho más. Como digo, los costados, esta parte negra a mí sí que me gusta. También lo teníamos en esta blanca, ¿vale? Que a ver si encontramos esta parte en blanco, que mola un montón. De verdad, esta camiseta es que me flipa la roja. O sea, es que la azul no está mal, pero es que la roja es brutal. Y no sé, me encanta. También otras camisetas que me han dado Kakagol que estén brutales es la negra del Inter, que os la dejo por aquí, súper recomendada, porque me parece una auténtica sobrada. Luego, en la parte de abajo encontramos ya la autenticidad de Nike, ¿vale? Que esto siempre lo trae. Y luego el simbolito de Nike Vapornit, que simula como la tecnología con la que está hecha la camiseta. Nos pasamos ya al cuello. Como digo, este cuello en negro a mí, creo que en blanco hubiese quedado mejor. Creo que hubiese quedado mejor. Y lo que sí que me sorprende aquí es que encontramos como una V, ¿no? Una especie de pico aquí cortado. Y eso, no sé, me llama la atención. No sé por qué lo ha hecho así Nike, pero mola, no sé, es algo distinto. Mangas, encontramos parche de la Champion, ¿vale? La manga derecha, muy chulo, además queda guay con el negro. O sea, aquí, es verdad que la pretina he dicho que no me gustaba, pero bueno, viéndola así con el parche de la Champion, queda bastante guay. Y luego la manga izquierda encontramos la 6 Champion de Liverpool, qué grande, y el Respect. Una pena no haberla comprado con los parches de la Premier de campeón, porque ahora creo que el Liverpool va a vestir unos parches dorados, pero bueno, todavía hay una tercera equipación del Liverpool que tiene que salir. Y quién sabe si, pues bueno, hablando con Kakagol nos podemos poner de acuerdo para traerla y ver los parches estos dorados de la Premier, que yo tengo muchas ganas de ver, la verdad. Yo, evidentemente, nunca había visto al Liverpool campeón de la Premier, porque nunca lo ha sido, pero como yo soy bastante joven, tampoco había visto al Liverpool levantar un título liguero, y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Pese a que yo soy del Arsenal en Inglaterra, me ha hecho bastante ilusión, porque el Liverpool es un equipo que yo creo que cae bien, por la afición que tiene. Parte de atrás, bastante sosa, como digo, pero bueno, si hubiese puesto nombre y número, si vosotros lo queréis poner, va a quedar mucho mejor. Y luego el 96 aquí, que creo que el otro día se me olvidó decirlo, creo que es por eso, ¿no?
los 96 fallecidos que hubo con las dos llamitas. Y este, como os dije que este de la camiseta roja no estaba bien alineado, este sí está bien, sí está bien. O sea que este está perfecto, no hay ningún fallito. La camiseta ha venido impecable, de verdad, o sea, es que es brutal el trabajo que hace Kakagol. Y bueno, es verdad que es bastante llamativo, bastante extravagante, pero no sé, mola, no sé. Y también yo si me salgo en carnaval o salgo en Halloween, igual también me la pongo, porque es así como rollo de ese, ¿no? También para verano, ¿no? Rollo también muy surfero esta camiseta, muy surfero. La veo mucho por la costa de Los Ángeles, ¿no? O sea, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, sinceramente. No sé si... A ver, sé que Los Ángeles tiene costa, pero no tengo ni idea, o sea, soy un flipado. El caso es que os recomiendo mucho la equipación porque está muy, muy bien hecha. Y si a vosotros os mola, comprad en Kakagol, tantead, yo no os obligo, pero tantead Kakagol porque está muy, muy bien lograda. Así que, chicos, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por darle like y suscribiros, que antes no lo he dicho, pero si vosotros esto no sería posible, como digo en todos los vídeos, un beso muy grande, de verdad, que sin vosotros las marcas no van a venir, que sin vosotros estas camisetas nunca van a llegar, no voy a poder hacer tantas reviews, chicos, que llevamos en 2 semanas casi 5 reviews, y esto es gracias a Kakagol. O sea, si no estuviese aquí Kakagol, no podría hacer tantas reviews, y creo que esto es positivo para el canal, y si vosotros no estuvieseis, no estaría Kakagol, por lo tanto, vosotros sois los que estáis haciendo esta gran serie de reviews. Para ello, chicos, seguid apoyando al canal, seguid dando un like, una suscripción, seguid poniendo comentarios, ya sabéis que podéis contestar a la pregunta que os he dejado, y también si tenéis alguna pregunta relacionada con Kakagol. Ya os he dicho, también os dejo por aquí el Instagram, que podéis hablar con ellos si tenéis alguna duda sobre el envío, que ya os digo que el envío, bueno, son de 2 a 5 semanas, a mí me suelen tardar 15 días, pero bueno, supongo que en cada país será distinto. El envío es con ePacket, ¿vale? Con ePacket, entonces, pues es un envío que está bastante bien. Yo cuando compro, por ejemplo, en otras páginas también lo utilizo. Y también deciros que, bueno, que la camiseta son 20 euros, ¿vale? 20 euros, no sé cuánto sale en vuestro país, pero bueno, ese es el precio más o menos, un poquito más de 20 euros, 20,13. Y está bastante, bastante bien. Además, el envío gratis, pues, te sale eso. A lo que te ponga ahí, te sale. Lo dicho, chicos, que muchísimas gracias a todos. Que dejéis un like, que comentéis. Os podéis suscribir aquí al canal. También me podéis seguir por Instagram, que también pongo a veces cositas chulas. Y os hago partícipes a vosotros sobre qué camisetas queréis que traiga al canal. Aquí debajo os dejo el vídeo de este camisetón en rojo por si no lo habéis visto. Y nosotros nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós!